Buenas, en este video les mostraré cómo relacionar dos tablas que están alojadas en diferentes bases de datos, en diferentes ubicaciones, por decirlo. Una de las tablas, que sería la tabla principal, está alojada en MySQL, en un servidor en la nube, digamos, en un dominio particular, y la otra va a estar alojada en Google Sheets, como solemos hacer, en las hojas de cálculo. Bueno, comencemos por la tabla principal, que será la tabla madre, por decir. Para eso vamos al administrador de base de datos, de bases de datos de este dominio, ¿sí? Para eso vamos a la parte de PHP MyAdmin, ¿verdad? Que es el gestor, el que me administra las bases de datos, ¿verdad? Vamos aquí y podemos, para agilizar, digamos, la demostración, podemos usar una base de datos existente, ¿verdad? Que es una base de datos que ya había enlazado, digamos, con AppSheet alguna vez. Voy a dejar un enlace para que puedan repasar esa conexión. ¿Cómo se hace esa conexión con MySQL y AppSheet? Bueno, estando dentro de esta base de datos, lo que voy a hacer es, digamos, crear una hoja de cálculo, ¿verdad? Crear una hoja de cálculo y vamos a armar la estructura ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a la parte de crear tabla y vamos a decirle que esta tabla se va a llamar servicios. Servicios. Perdón. Ahí. Y el número de columnas inicialmente puede ser 5, ¿verdad? Y le doy continuar. Y aquí podemos dejar los atributos como tenemos dos situaciones. Podemos ya ir diciendo qué tipo de datos van a ser esas columnas o administrarlas en AppSheet. Vamos a dejar así mientras, vamos a escribir los nombres de las columnas. Sería ID pedido, fecha, orden, cliente. No, solo vamos a ir por las columnas básicas para que se entienda la idea, ¿verdad? De la demostración. No profundizaremos, digamos, con tablas de clientes y todo eso, ¿verdad? Acá sí le podemos decir que, para que no decimos que sean no nulo, y podemos decir que sea un unique, ¿verdad? Entonces, ok, ahí estamos. Y guardamos. Guardamos y ya tenemos la tabla. Entonces, la tabla se llama servicios. Ok. Lo mismo ahora haremos en Google Sheets, ¿verdad? Vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Una hoja de cálculo en blanco. Y le llamaremos servicios y serían como detalles, ¿no? Servicios de detalles. Entonces la primera hoja se va a llamar detalles. Bueno, y creamos la otra hoja que le llamaremos precios. En la hoja detalles escribimos los nombres de las columnas, ID detalles, ID pedido, servicio, precio, cantidad y el costo. Entonces ponemos negritas. En color puede ser verde. Y en la hoja precios lo que hacemos es registrar el precio de los servicios.
Le ponemos negritas, color celeste. Bueno, entonces esta hoja de detalles va a estirar, digamos, los ítems de servicios con los precios correspondientes. Bueno, aquí le arbitraremos la cantidad y esto me dará un costo asociado. Bueno, entonces esta ID de pedido se corresponde con la ID de pedido que está en la tabla madre de servicios, que está alojado en MySQL o MySQL, como dicen los yankees. Bueno, vamos a Appset y podemos crear nuestra app, a la que le llamaremos Unión. Unión por la unión de Google Sheets y MySQL. Vamos a ponerle un tipo, una categoría y elegimos el dato. Buscamos el nombre de nuestra hoja. Servicios-detalles es esta. Y esperamos que se configure nuestra nueva app. Aquí está. Y tenemos que nos trajo la tabla de detalles. Vamos a añadirle la tabla precios. La tabla precios. Y entonces tenemos tabla de detalles precios y ahora le añadiremos la tabla que está alojado en nuestra conexión Google Sheets, que es la database en número 1. Y elegimos la tabla. La tabla sería servicios y agregamos esta tabla a nuestra aplicación. Entonces tenemos, podemos hacer ajuste de las tablas, ¿verdad? Y esto lo habíamos dejado así todo número, digamos, que esto viene de aquí, ¿verdad? Que el tipo integer, o sea, entero, perdón. Y esto podemos arbitrarlo ahora, ¿verdad? Podemos decirle que sea tipo texto. Y el label podemos dejarle como un, qué sé yo, como cliente, por ejemplo. Y esto le decimos que, perdón, aquí podemos decirle que sea único. Y guardamos a la fecha, le ponemos el tipo datetime, por ejemplo, con un valor inicial que puede ser ahora. Y guardamos el orden, podemos dejar el número. Y aquí le podemos poner luego una expresión para que sea de forma automática, que se vaya incrementando en forma automática. Y el cliente puede ser un texto, por supuesto. El estado, podemos decirle que sea el tipo enum. Y le creamos un estado solicitado. Puede ser atendido o cancelado, por citar tres estados posibles, ¿no? Y le damos guardar. Guardar. Ahora vamos a los detalles. En los detalles tenemos que, podemos decir que nos despliegue el servicio. El ID de pedido, el ID de detalles puede ser único, está bien aquí. Unique ID. El ID de pedido haremos referencia a la tabla servicios. Y podemos dejar tildado la parte de is part of para que nos borren en cascada. El servicio podemos listarlo en la tabla servicios. Para eso entonces vamos a poner data validity. Esta parte vamos a ponerle que nos estire desde la tabla servicios y servicio. Así.
con un servicio. Ah, perdón, precios, léame a la tabla, perdón, perdón, léame. Precios. Ahí está. Y el precio, justamente al seleccionar el servicio, que me traiga el precio. Entonces, podemos darle el tipo number y decirle aquí en valor inicial que nos busque. Vamos a hacer entonces un lookup que nos busque el valor de esta fila y sería este pedido, perdón, este servicio, que nos busque este servicio en la tabla precios de este servicio, que me compare con el servicio de tabla precios y que me traiga el precio. Así. Guardamos esto y la cantidad podemos ir de un número, por ejemplo, si se compraron dos servicios iguales, por ejemplo, dos cortes de pelo, por ejemplo, entonces dejamos un number. Y el costo también puede ser un número. Y guardamos. Finalmente configuramos la tabla precios. Y está bien. Como valor inicial tiene que ser ID único. El servicio vamos a ir tipeando. Y el precio un número que también vamos a ir arbitrando. Entonces esto guardamos y con lo que terminamos el ajuste de las columnas. Podemos ver aquí en info, si vamos a info y especificaciones, podemos ver que desde esta relación inicial, vamos a utilizar el navegador, vemos que la relación retablas quedó entonces de la siguiente forma. Tenemos una tabla de servicio y que puede tener varios detalles. Entonces, estamos uniendo de esta forma una tabla de servicios que reside en la nube con una tabla de detalle que reside en Google Sheets. Bueno, vamos a entonces a crear una vista basada en la tabla servicios va a ser el tipo deck, puede ser, podemos ponerle como la fecha como clave primaria, cliente, perdón, como encabezado primario, y el resumen puede ser el estado. Y vamos a decirle que nos muestre la izquierda. Ahí. Entonces quedaría de esta forma. Una fecha, un orden que todavía no le formulamos, un cliente, unos estados posibles y unas referencias que van a abrir, tienen que ver con el tipo de servicio solicitado y todo eso. ¿Está bien? Entonces guardamos, hasta podemos cambiar el display. Vamos a decir que sean list y de esta forma los servicios solicitados. Esta vista de detalles es la que me creó la app por default y podemos entonces eliminarla, esta columna de detalles. Ahí. Perfecto. Esto estoy grabando en continuo por un tema del grabador que estoy usando, por lo que estaremos improvisando algunas cosas. Vamos a crear una vista nueva basada en precios. Precios. Y vamos al tipo deck. Vamos a ponerle como encabezado servicio y como secundario precio. Y vamos a poner el tipo display
algo como precioso. Y guardamos. Supongamos que el servicio sea de una peluquería, entonces podemos escribirle algunos precios aquí, cargarles. Por ejemplo, vamos a decirle que un corte de pelo cuesta 60 mil. Vamos a decirle que un lavado, perdón, sea de 25 mil. Vamos a decirle que unos, tensión de pies sea 15 mil. Y podemos decirle que un servicio de barbería cueste 40 mil. Esto. Entonces, el listado de los precios de los servicios que tiene nuestro emprendimiento, por decir. Y esto sería como una especie de agendamiento. Bueno, para formular la columna orden de forma que sea del tipo autoincremental, lo que haremos es introducirle en la validación de esa columna lo siguiente, ¿verdad? Que es un if, que nos haga una comprobación de que si esa columna no sea vacía, que me mantenga el valor que tiene. De lo contrario, que sume 1 a la cantidad de registros que tiene la tabla de servicios. Por ejemplo, el select lo que hace es me selecciona todos los registros de la tabla de servicios y esto me cuenta. Entonces, esta expresión completa lo que hace es le suma 1 a la cantidad de registros que existe. Entonces, esto copiamos y vamos a pegarle en la validación de la columna orden. Y ya en Upsheet, de vuelta, vamos a tabla servicios y vemos en propiedades la columna orden, autocompute, y de valor inicial le escribimos lo que pegamos, lo que habíamos copiado del bloque de notas. Sería la fórmula para la columna orden. Guardamos los cambios y aquí vemos que le pusimos el tipo texto y acá en la parte de estructura de esto le pusimos entero. Esto lo podemos cambiar, digamos, para asegurar. Le ponemos el tipo a esto. Le podemos decir que sea el tipo bar chart 30. Y esto sea coherente con lo que le estamos poniendo en Upsheet, ¿verdad? Sea el tipo date, cliente sea del tipo texto o bar chart, ¿verdad? Bar chart, y podemos poner aquí un 50, ¿ok? Y la misma cosa para el estado, que puede ser el tipo bar chart 30. Ahora y vamos a probar nuevamente. Vamos a poner el tipo un cliente José, estado solicitado, y le agregamos los detalles. Se hizo un lavado y también se hizo un servicio de barbería, ponerle lavados de cabello. Ahí está. Se hizo dos servicios, entonces un lavado y una barbería y guardamos estos cambios. Listo. Acá entonces entramos en detalles.
y le apuramos un poco aquí. Y tenemos entonces que aquí nos asignó correctamente los servicios y en la tabla principal, aquí podemos darle a actualizar acá y vemos que nos actualizó un pedido José con la fecha en el formato de MySQL, la fecha. Y entonces vemos que la tabla madre alojada en MySQL se actualizó correctamente, así como sus hijos contenidas en Google Sheets. Entonces se hizo una unión, digamos, entre dos fuentes de información. Esto podemos agregarle acá una columna virtual que nos sume estos servicios. Podemos hacerlo para ir finalizando. Le agregamos una columna virtual que sea costo total. Y le decimos que nos sume los servicios de la tabla servicios. A ver cómo le llamé la tabla. Detalles, perdón. Tabla detalles. Y dentro de la tabla detalles era la columna costo. Para un ID de pedido que sea igual a ID de pedido de esta fila. ID de pedido. Sería así. Y guardamos el cambio. Ahí está. 65.000, la suma. Perfecto. Espero que les sea de utilidad. Y recuerden que lo que aprendimos es que esta configuración de columnas, el tipo de columnas que le estamos asignando a estas columnas, perdón, tienen que ser coherentes con. Tienen que ser coherentes con lo que se con la estructura y el tipo de dato que se le asigna a esas columnas en MySQL. ¿Sí? Entonces, un saludo y nos vemos en el siguiente video.